Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo. Son las 6:55 y diréis, Juanma, eso son las 7. No, 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 6:55. Llevo 1 hora y 55 minutos, bueno, miento, 1 hora y 49 minutos despierto. Empezamos nueva temporada, 2016-2017. Y la verdad que estoy muy contento. Estoy muy contento porque me voy a una tierra que ya conozco poco. Me voy solo esta vez, no me acompañará Marc. Marc, te voy a echar de menos en este viaje. Y tengo muchas ganas de empezar la temporada. Es un nuevo deporte que luego veréis, porque la mayoría de los que estáis viendo este vídeo no sabéis a día de hoy a qué deporte voy a estar este año, o a qué deporte me voy a dedicar en mayor medida este año. Y bueno, pues la verdad que tenía ganas ya de empezar, ¿no? Llevaba como unos días con cierta ansiedad, ¿no? De esa de decir, venga, que llegue ya el día, que llegue ya el día. No me ha costado nada levantarme, pero nada, nada, nada. O sea, ha sido como en plan de ha sonado el despertador, un pitido y para arriba. Y bueno, pues nos vamos a San Sebastián, el tren con dirección a Bilbao, así que tendré que estar espabilado al final del viaje para no pasarme. O para que no me lleven a Bilbao, que eso puede ser una muerte. Así que nada chicos, son como ya digo, las 7 de la mañana, justo ahora cuando estoy terminando de grabar este vídeo. Tengo un reloj enfrente. Y nada, pues sobre la 1 o por ahí de la tarde llegaré a San Sebastián. No voy a poner el viaje porque creo que ya se hace bastante repetitivo. Aunque alguna vez lo haré, seguramente, alguna vez lo haré. Y nada, la próxima vez que nos veamos será ya en Donosti, en San Sebastián. Veremos a ver qué tiempo nos acompaña. Y nada, hasta ahora. Pues ya estamos en Donosti, acabamos de llegar. Mi querido Marc, si te suena esta zona, ¿vale? Te doy un poco la vuelta para que veas cuál es. El chaparrón que nos cogimos aquí fue bastante interesante. Me va a dar tiempo a ir a la playa de la Concha, que está aquí al lado. O sea, tengo muchísimas ganas. Sí que ha dejado de llover 5 minutos, he aprovechado para salir a comer y veremos, veremos a ver. Así que nada, voy a comer chicos y ahora os sigo enseñando. Ya hemos llegado a la playa de la Concha, preciosa. Estoy aquí en un sitio bastante privilegiado. Me siento bastante privilegiado ahora, O sea, no sé cómo explicaros, pero tenía muchas ganas de venir a este sitio porque nunca había venido. Nunca había estado, sí había estado en San Sebastián, pues lo sabéis, pero nunca había estado en la playa, ¿no? Nunca me había dado tiempo a venir. Y la verdad que bueno, voy a pasear un poco, voy a ver si puedo bajar a la arena, aunque va a ser un poco complicado. Sí que hay gente bañándose, o sea, hay gente haciendo como una especie de surf raro. Sí, es eso, que se suben una tabla y dan con un remo, algo así raro. Y bueno, pues la verdad que ya es tiempo de mierda, o sea, no lo voy a engañar. Una vez ya terminada la siesta, terminado todo el tema de descansar, dormir y demás cosas, me he cambiado, como veis, un puesto un poco más decente para ir a trabajar. Estoy bastante nervioso ahora mismo, sí. Quedan unas 2 horas y poco para el partido, pero bueno, la verdad que el tiempo pasa volando. Tengo una pequeña caminata de unos 2 kilómetros, una media hora o por ahí. Y tengo ganas de llegar al pabellón, ver lo que me espera, ver todo, ver que todo va bien, probar y ver que la retransmisión va genial. Así que nos vemos ahora por el camino. Bueno chicos, pues son las 8 de la tarde, queda 1 hora y media más o menos para el partido. Como veis estoy en Anoeta, que está enfrente del Palacio de Hielo, o lo que quiera que sea. Porque yo no lo tengo muy claro. Es todo recto, pero es cansado encima con la lluvia y tal. Menos mal que ahora ha parado de llover. Y nada, tengo muchas ganas de ver que todo funciona, de ver que todo va genial
y de empezar esta temporada, así que nos vemos dentro. Sí, sé que os dije que nos veíamos dentro, pero bueno, comprendedme, los nervios y todos los factores que ahí había juntos, pues hicieron que se me olvidara grabar dentro. Pero bueno, como premio os dejo la narración de los goles del partido. Está, el pase era bueno, pero lo cortó la defensa del Barça, el disparo, se queda corto. Consigue el lanzamiento, gol. Gol, 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 gol. Ojo, el disparo. Se fue desviado hacia la derecha. Últimos dos minutos vamos a entrar. Ojo, el palo. El disparo del jugador del Barça, gol. Gol, 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 gol. Veis mi cara, ¿no? Veis mi cara de empanado. Sí, me acabo de levantar hace un rato y resulta que ayer llegué al hotel a las 2:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque, bueno, entre que estaba un poco lejos del pabellón y tuve que ir a cenar y demás, pues se me hizo bastante tarde. Y a las 11 ha sonado el despertador, el check-out. Y nada, voy a acercarme, intentar acercarme al Festival San Sebastián de Cine, que es aquí, al lado, y a ver cómo, a ver si puedo enseñaros algo. Bueno, pues está lloviendo, pero bueno, podéis ver un poco la perspectiva, ¿no? Esto sería la alfombra roja. Ahí tenéis los carteles de las películas que van a proyectarse en este festival de cine. Y lo que digo, está lloviendo, me ha fastidiado un poquito los planos. Aquí parece que estamos dentro del festival, por aquí. Y con estas vistas nos vamos a despedir. Este vídeo que, bueno, vosotros decidisteis que lo hiciera, ¿no? Es una ciudad que, como bien sabéis, ya he vuelto por segunda vez. Sí que esta vez he podido ver más cosas. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Si queréis que siga haciendo vlogs de mis viajes, que este año serán un poco distintos a los del año pasado, pues eso, dejar un like y un comentario, o si no, decírmelo por Twitter. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.